más oscuro, buscando los míos. Soledad, soledad del agua, soledad. Y al borde tus labios, de tierra y de agua, soledad. Madre mía, vaya retos estamos viviendo esta noche. Últimos segundos para que podáis votar tanto por Joana como por Rosa Marín. Rosa, dime, ¿cómo te has visto en este reto?
La verdad es que he disfrutado del tema como si fuera la última vez, que posiblemente lo sea, que esté aquí encima, ¿no? Esta noche digo, ¿eh? No sé, vamos a ver si el público me apoya o no. Eso queda muy poquito apoya, para no saberlo. Apoya, sí, sí, sí. Joana, ¿cómo te has sentido tú en este segundo reto de la noche? Bueno, un poquito mejor, pero vamos, no mucho, ¿no? ¿Para qué vamos a meternos en camisa de once varas? Es que se pasa muy mal, de verdad. Yo estoy gozando porque, mira, ya van tres coplas las que he cantado y para mí es un gustazo, de verdad. Te lo juro por Dios que es un gustazo. Yo me he pegado aquí cantando toda la noche. Pero el tener que elegir a mis compañeros, no, que no, de verdad que no. Pero si quieres seguir en competición, tanto Rosa como Joana, una de las dos tendréis que seguir eligiendo ya compañeros para retaros. En estos momentos dejamos de admitir votos para Joana o para Rosa. Chicas, la suerte está echada. Mientras hacemos el recuento, a mí me gustaría que nuestro jurado, que esta noche ha tenido voto, pero ya no lo tiene, sí que tiene voz. Y quiero que hable y que opine, pibe. Bueno, la voz es un poco entrecortada, porque después de escuchar el Soledad, es inevitable que se le quede a uno la garganta, de verdad, Rosa. Ni raspadita, ni importa. Qué maravilla. Y tú, ¿qué quieres que te diga, Joana? Es que estáis engrandeciendo por minutos, ¿no? Esto es mucho más fuerte de lo que podíamos imaginar. Pero el arte se sobrepone a todo. Ni los nervios, ni el primero, ni el segundo. Aquí lo que hay es un arte increíble. Y yo nada más que tengo que agradeceros vuestra existencia, que os conozco a los dos hace muchos años y estoy muy orgulloso de que estéis hoy aquí. Muchas gracias. Gracias. Rosario, ¿quieres añadir algo? Yo estoy poniéndome, ya que he sido jurado, no de apellido, sino por este programa, me estoy poniendo en el lugar de la gente que estará en casa, porque ¿qué te gusta más, el invierno o el verano? ¿Qué estación escogen que te guste? Si las dos estaciones tienen cosas bonitas y vosotras, como artistas, sois iguales, pero ahora va por gusto. Quien guste, veremos a ver quién, pero vamos, ha sido una pasada compartir con vosotras estos 5 meses, con todos vuestros compañeros, y enhorabuena, que os queda mucha carrera por seguir. Gracias. Así es, si Dios quiere, sí, les queda mucho escenario que pisar. Hilario, ¿qué te ha parecido este duelo de sevillanas? Bueno, es que la noche es mágica, porque además es que la orquesta, con José Mí al frente, está haciendo auténticas sinfonías. O sea, está haciendo las coplas con unos arreglos que no sabe si está escuchando a Wagner o a quién, pero es increíble. Yo solo os puedo decir que yo no os conocía a ninguno, y eso lo sabéis todos. Yo vine aquí, me encontré con unas voces que unos días, todas cantaban bien, y todos los días cantabais bien, pero unos días, como claro, lógicamente es un concurso, os iban probando con un tipo de canciones, votábamos como podíamos, más menos regular, pero ahora ya es que es una locura, esto es locura de amor, de Juan de Orduña. Y yo estoy aquí con mi rosario, como las viejas, con mi Virgen del Rocío aquí, pidiéndole para una y para la otra, porque yo no, en esto no te puedes comprometer, porque entonces la Virgen te castiga. Así es que, paciencia, habéis conseguido una cuota de pantalla que es muy difícil de conseguir. Y a mí me hablan de vosotros, y además me parece que os lo digo por los pasillos, en todos sitios donde voy, pero de hablo de Barcelona, de Huesca, de por todos sitios donde paro. No a él solo, a todo. El jurado nos han dicho siempre. Sí, 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 no, me refiero que yo vuelo más que vosotros. Desgraciadamente trabajo también. Así que, hija mía, que Dios os bendiga y os ampare. Pero Hilario, ¿nos cuentas un poquito de estas dos coplas que acabamos de escuchar? Ay, esas noches bonitas, bueno, de España. Pues la noche bonita de España, ese poema, que es del maestro Román, que la hizo el gran Miguel de los Reyes, un genio maravilloso, y que ha hecho una versión ella de locura. Y luego la de Gracita Montes, que quiero decir también que la de Gracita Montes, Marían Conde hizo unas sevillanas de esta copla, que desgraciadamente no funcionó, pero el romance de mi soledad es una belleza, es un poema de amor, que hasta el Pipe, que tiene un corazón que es la piedra del Peñón de Ifán, ya estaba llorando. Hilario, perdona que te interrumpa, pero estoy viendo a Yolanda. Ay. Y eso significa que ya tenemos el recuento de los votos de la audiencia para saber quién se queda y quién se va, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, vamos allá. No, pero voy contigo. Chicas, os recuerdo que está en juego la tercera posición y la gira.
que es más importante, ¿no? Vamos allá. Los espectadores de Se Llama Copla han decidido que debe seguir luchando por el triunfo con un 65% de mensajes y llamadas de apoyo. ¡Joana Jiménez! Joana, chicas, os pido, ya sé que sí, porque es muy difícil. Cariño, lo siento muchísimo. No, ya sabes que te quiero un montón, tú lo sabes. Y toda España también te quiere y por eso quiero que te despidas de ello. Bueno, pues yo es que nada más que tengo palabras de agradecimiento, más agradecimiento y más agradecimiento a todo el mundo. No sé, empezando por toda la gente que me ha apoyado desde que entré aquí en Se Llama Copla. También le debo mucho a esa persona que fue el que me apuntó a este programa, a un buen amigo. A todos los que nos han estado arropando aquí dentro de este plató, ¿no? A todo el equipo que nos ha acompañado fuera, a todo el equipo realmente de Se Llama Copla, a todos mis compañeros que los quiero un montón, de verdad, no se puede querer más, a todos y cada uno de ellos, a este jurado que nos está acompañando durante toda la semana, que son muchas. Y qué más, yo no sé qué decir. A Canal Sur, muchas gracias por habernos brindado esta oportunidad, a estos estudios Caligari, a la dirección del programa, a sonido, cámaras, iluminación, a vestuario, a maquillaje, peluquería, a todos y cada uno. Y por supuesto, lo que no se nos puede olvidar nunca es agradecer a esta pedazo de orquesta que nos está acompañando, porque sin ellos sí que no habríamos podido estar cantando aquí, ¿no? Así que a todos ellos también, por supuesto, muchas gracias. Rosa, esto no es un adiós. No, es que no me voy a ir. Es un hasta luego. Es que yo me voy a quedar enganchada ahí, Mi Rosita es que nunca pierde su humor y eso me encanta de ti, Rosa. Como te he dicho, te quiero un montón, toda España te quiere y toda España te ha estado apoyando. No ha sido suficiente, han decidido que Joana sea la tercera clasificada como mínimo de este concurso. Tú eres la cuarta clasificada y eso a mí me llenaría de orgullo. Sé que a ti también. Yo también. Rosa, que sí. Tienes que salir del plató porque es el momento de seguir con el concurso.